El fabricante y comercializador de muebles sueco Ikea abrirá su primera sucursal en México en 2019, la cual estará en Guadalajara. Expansión publicó que la compañía europea difundió vacantes en la red social para profesionales LinkedIn, las cuales son para laborar en la capital de Jalisco. En octubre del año pasado, en este espacio le consigné que la empresa había anunciado que tenía planes de llegar a varios países latinoamericanos Incluyendo el nuestro en un lapso de cinco años. IKEA, que basa su modelo de negocio en vender muebles con mucho diseño a precios competitivos, tiene presencia en 54 naciones con más de 400 tiendas y 194 mil empleados. En 2017, la corporación generó ingresos por 44 mil millones de dólares. Cabe recordar que en enero de 2018 el fundador de Ikea, Ingvar Kamprad, falleció a los 91 años, quien a pesar de ser un magnate era conocido por llevar una vida frugal o austera, filosofía que trasladó a su firma. Los colores de Ikea son los mismos que los de la bandera de su país y el nombre es un acrónimo de las iniciales de su creador. Así como de la granja y el pueblo al sur de Suecia donde se crió. Ya estaremos viendo hacia qué ciudades van, el número de empleos que estarán generando, así como si venderán en línea y si traerán también sus famosas meatballs o albóndigas. Se despide su amigo José Perales, le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba en bajo José Perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.